El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes.